Bueno, el asunto es el siguiente, que esta persona realmente se fue con muchísimas cucarachas en la cabeza, con un nido de avispas en la cabeza, sin saber exactamente qué era lo que estaba sintiendo por ti. Tú dirás, no es posible lo que me vas a decir, Carmen, pero yo te diría que lo mejor fue lo que sucedió, que esta persona se haya alejado de ti para que pudiese realmente darse cuenta de lo que realmente estaba sintiendo. Había como un velo delante de esa persona, delante de sus ojos, que no lo veía bien, quizás porque tú le estabas dando mucho, quizás porque no estaba haciendo el esfuerzo. Bueno, en resumidas cuentas, esta persona se fue, ahora lo está analizando muy bien. Ahora, la gran clave de todo esto es que tú soltaste también definitivamente, como que no fuiste detrás de la persona. O por lo menos eso no es lo indicado, no sería lo correcto. Y ahora esta persona en verdad empieza a darse cuenta de muchas cosas. Fíjate tú, el corazón que está ahí en el medio atravesado con tres grandes espadas que significan culpas y remordimientos. Y se pone en tu lugar y se da cuenta que si realmente no quisieras nada, pues tendrías toda la razón. Sin embargo, esto no se queda así. Esto no se queda así. Porque esta persona va a venir a buscarte, va a mandarte mensajes, va a escribirte, va a querer hablar contigo de nuevo. Y bueno, vamos a ver entonces qué otras cosas más te puedan estar diciendo las cartas el día de hoy. Hola, hola, mi querido y adorado Acuario. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Ya estas cartas están previamente mezcladas. Ya para ti, mi querido, para ahorrar tiempo. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento. Voy a ir sacando ahora aquí. Vamos. No tengo ni espacio para poner mis cosas. No tengo espacio. Mientras más se me hace grande esta oficina, menos espacio tengo. Porque así es, ¿no? Así son las cosas. Vamos a ver qué otra cosa te dicen los ángeles aquí. Voy a ir sacando otra carta más porque quiero ir viendo todas de una buena vez, para ya ver lo que tienen que decirte las cartas del amor. Vamos a ver aquí, saquemos las cartas de los ángeles de la abundancia también. Vamos a ver qué nos dicen, ¿ok? Ah, ok. Pluriempleo. Se me salió esta carta, pluriempleo. Ok. Vamos a ver qué hay por aquí. Fíjate tú, mi querido Acuario, me están hablando y me están diciendo que tienes mucha confianza en ti, ¿eh? Parece ser que se te está viendo con bastante confianza. Y sobre todo, te están diciendo mantente positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tú estás positivo. Ya tú sabes cuál es tu momento. Ya te estás sintiendo de verdad, como decir, todo positivo. Nada negativo. Si tú tomas una posición, vamos a decir, con energías negativas, entonces las cosas no se van a dar. Ya tú lo sabes, ya tú lo reconoces. Tú eres ese futurista altruista que conoce, que sabe, que tiene en su interior esa palabra importante como es la de estar siempre positivo. Te veo de verdad con muchísima confianza, mi querido Acuario, a pesar de los pesares. No tiene nada que ver con lo que tenga que ver con el amor. Esto es algo muy general. Lo puedes tomar si quieres como para el amor, pero esto lo estoy viendo muy general. Hay un momento ideal que viene para ti. Se está acercando un momento ideal. Se está acercando el momento. Está llegando a ti un momento muy esperado por ti, Acuario. Fíjate tú. Y también te están diciendo que esperes. Que viene para ti una señal, que la esperes, que esa señal se va a dar y que también habrá entre tú y algo o alguien una resolución pacífica. Así que mira qué cosas tan bellas te están diciendo aquí los ángeles. Primero que nada, lo primero que te dicen es que tienes toda la confianza en ti mismo depositada. Así como tú tienes confianza en ti mismo, también ten confianza en tu ser interno, en tus ángeles. Que te mantengas todo el tiempo positivo. Es la clave fundamental para que vengan las cosas, para que las cosas fluyan. Y es tu momento ideal. Estás a punto de recibir quizás algo especial para ti porque estás en el momento ideal. También te dicen
hay una señal, espera esa señal para decirte que ya listo, partida, como dicen, ¿no? Y hay para ti y otra persona o otra situación o alguna otra situación, una resolución pacífica. El ángel Adriana dice, te conduzco hacia las respuestas a tus oraciones. Por favor, escucha con atención y sigue los pasos que te estoy comunicando a través de tu intuición, tus pensamientos y tus sueños. ¡Wow! Aquí dice pluriempleo. Estos son los ángeles de la abundancia. Puedes empezar a trabajar a media jornada en el trabajo de tus sueños mientras mantienes el otro para pagar las facturas. Ajá. Primero una cosa y después otra, ¿verdad? Primero una cosa y después otra. Y pronto tu trabajo ideal despegará y te mantendrá totalmente. El momento ideal, quizás ese es el momento que estamos esperando. Probablemente, mi querido Acuario, a quien le pueda resonar. Sí, señor. Qué bueno, me gusta, me encantan estas cartas, estos ángeles como hablan. De verdad que sí. En verdad lo hacen a través de estas cartas. Es unos mensajes que son para ti a través de estas cartas. Entonces, di lo siguiente. Lo decreto, lo declaro, lo afirmo, lo confirmo. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver ahora qué te quieren decir las cartas y vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de tu persona de interés. Acuario, si tú conoces tu ascendente, procura entonces, después de ver este video, que me gustaría que lo vieras completo, te vas a donde tu ascendente para complementar esta lectura con más información, ¿ok? Así que vamos a ver qué nos dice. Mira, primer mensaje por aquí. Hay alguien que está definitivamente analizando, pensando muy tristemente, solo o sola, la idea de una vuelta. Está pensando en la posibilidad. ¿Qué le puedo yo decir a Acuario? ¿Qué puede pasar entre Acuario y yo para que pueda yo volver otra vez a la vida familiar? Me gustaría, desearía muchísimo volver a donde está Acuario, volver otra vez con la familia. Alguien así, en resumidas cuentas, mi querido Acuario, para algunos de ustedes, como que alguien quiere entrar de nuevo a la familia, quiere regresar a casa, ¿ok? Bueno, seguimos sacando cartas porque cuando se salen así esas cartas hay que leerlas. Entonces vamos a ver mientras tanto porque yo estoy aquí invocando a tu persona especial para que se manifieste como tal, con energía, que se manifieste a través de su energía. Pídele a esa personita que tienes en tu mente que te diga exactamente aquí, ahorita, en este mismo momento, qué es lo que siente y piensa de ti. Y también pregúntale que a largo plazo, a corto, mediano, largo plazo, qué piensa, qué siente y qué va a hacer con la relación. Aquí veo que hay mucha alegría. Aquí va a venir para muchos de ustedes, no serán los mismos que leí anteriormente, puede ser otro grupo de acuarianos. Estoy viendo mucha alegría, muy a pesar de que hay alguien que está como muy frustrado. Pareciera ser que como que mientras alguien está contento, feliz, gozando de la vida, socializando, entrando en un nuevo horizonte, hay alguien que está de verdad bastante triste y desconcertado. Vamos a seguir sacando, vamos a seguir mezclando, porque hasta que ellos no me digan que ya yo tengo que cortar, no lo puedo hacer. Vamos a ver qué te dice. Se me volteó esta carta. Hay alguien aquí que no se está atreviendo a hablar. Hay alguien que tiene un deseo inmenso de comunicar algo, pero no se atreve a hacerlo. Algo pasa. Aquí seguimos sacando cartas. Mira, aunque no hable, hay alguien que le gustaría mucho materializar, o mejor dicho, replantear la relación. Pero ese alguien está haciendo un cambio de ciclo. Esa persona no dice nada, no se ha comunicado, no quiere, no, por ahora no es que no quiera, es que está tratando de quizás hacer otras cosas en su vida, está ocupándose de otras cosas y entre ellas el hecho de hacer un cambio de ciclo. Vamos a seguir sacando cartas.
Mira, mira la cantidad de mensajitos que llegan, ¿no? Mira, me siguen saliendo mensajitos. Para las personas o solteros, viene alguien y con toda la furia de esa energía del amor, hay alguien que se va a presentar ante ustedes. Para aquellas personas, y de paso, mira, con decisiones de amor, aquí te lo dejo, mira, decisiones de amor con respecto a esa persona que está por llegar muy pronto. Para muchos de los acuarianos, esto es lo que va a suceder. Bueno, pues seguimos sacando cartas. Entonces, siendo así, voy a sacar aquí. Y vamos a ver cuál sería entonces la proposición que hay. ¿Cuál sería el tema a tratar dentro de todo, no? Porque hay una gran variedad de cosas que ver aquí. Vamos a ver aquí. Esta, por ejemplo. Tan pronto como le sueltes, volverá a buscarte. Ahí lo tienes. Esto es una gran verdad. Esto es tan grande, esta verdad, como un templo, como una catedral, mi querido y adorado Acuario. Basta y sobre que tú le sueltes a esa persona y esa persona volará a buscarte. Ahí lo dejo. Ok, eso fue para otro grupo de personas, de grupo de ustedes. Vaya, mira, mi querido Acuario, tienes muchísimas opciones acá. Hay muchas opciones a quien le pueda resonar. Vamos entonces, ahora sí, vamos a ir sacando y vamos a ver qué nos dicen. ¿Cuál será el fondo de todo esto? Ya le preguntaste a esa persona qué piensa de ti en este momento, qué siente por ti, ya se lo preguntaste. También hay que preguntarle qué piensa, qué siente y qué va a hacer para el futuro. También se lo preguntaste. Vamos a ver cuál es el fondo de todo esto. Ay, ay, ay. Ay, 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 mi querido Acuario. Esta persona está sinceramente tocando fondo. Vaya que sí. Esta persona está lo que se llama tocando fondo y necesita definitivamente venir a recuperarte. Quiere entrar a casa. ¿Te recuerdas que hace rato salió esta misma carta de que alguien quiere regresar a casa? Pues efectivamente, esta persona está tan mal ahorita, está cayendo a fondo, está que no sabe qué hacer, porque ahora que está cayendo a fondo, ya de ahí para abajo no hay más nada. Ahora tiene que flotar, tiene que sacudirse, tiene que ver qué es lo que va a hacer y lo que quiere es justamente entrar de nuevo en la relación y venir quizás a celebrar contigo, quizás quiera venir otra vez a reunirse contigo, pero lo que le interesa a esta persona es volver, entrar al hogar, volver a casa. Sí, señor. Y quizás ha sido también por esto. Quizás a lo mejor para muchos de ustedes es porque tan pronto como le sueltas, esta persona vuela a buscarte. Probablemente, sí, señor. Vamos a ver ahora. Esta es la carta que te dice, sinceramente, qué es lo que en este momento, ahorita, está pensando de ti o qué está sintiendo por ti. Si esta persona te mirara de frente, si estuviera enfrente de ti, ¿qué te pudiera decir? ¿Qué se atrevería a decirte? Puede ser completamente diferente a todo esto, pero en el transcurso de la lectura lo vamos a ir deduciendo. Sí, esta persona, mira, uy, qué interesante está esto. Antes de contestarte a esto, a decirte lo que está diciendo esa persona, vamos a ver con quién puedes estar relacionado. Déjame, aquí se, mira, doble, hay un doble aquí. Mira, puede ser Acuario Leo, puede ser Acuario Sagitario, puede ser Acuario Aries, ¿ok? Mira, esta persona te está diciendo, es cierto y lo reconozco que me fui. Me fui a buscar nuevos horizontes. Me fui quizás a buscar otra cosa. Quizás quería buscar algo afuera que ya yo tenía dentro. Pero resulta que yo nunca lo vi. Pero quise buscar, indagar, investigar, aventurarme a otra cosa. Y resulta que no me di cuenta que dejé muchas copas de amor contigo. Lo que te quiero decir es que sí es cierto, me fui, pero me fui queriéndote. Y lo peor de todo, quizás me fui sin darme cuenta que te estaba queriendo.
Me di cuenta que ya te estaba queriendo cuando tuve que pasar por estas montañas, cuando tuve que salir y pasar esos retos. Ahí es donde yo empecé a darme cuenta. La lejanía, la distancia, tu silencio, tu indiferencia, toda esa cantidad de cosas fueron sumando. Todos esos detalles fueron sumando para que yo me diera cuenta ahora que realmente yo había dejado copas contigo de amor. En resumidas cuentas, se fue queriéndote. Vamos a ver entonces ahora qué te dicen las cartas por aquí. Y si es cierto, uy, mira, qué barbaridad. Oh. Mira esto, mi querido y adorado Acuario. Esta persona ahora mira cómo se siente. Es una persona que en verdad está ahora poniéndose en tus zapatos y se está dando cuenta de la cantidad de cosas que tú pudiste haber sentido por esa salida de esa persona. Ahora se está dando cuenta, ahora sabe, vamos a decir así, en pocas palabras, sabe lo que es querer, ahora sí sabe lo que es amar. Y tiene muchas, pero muchas culpas y remordimientos esa persona. Por tanto, no hace sino pensar y pensar. Yo diría perfectamente que esta persona puede ser o hija de agua o hija de aire, déjame decirte. Entonces estoy viendo que esa persona está tomando decisiones. No le queda más remedio, Acuario, entre todo, mira, mira cómo está. Esta persona está clara, pero se está clarificando es ahora. Después de que todo terminó, después de que quizás tuvo que pasar por esas montañas, o sea, que esto fue largo, esto tiene rato, esta persona tuvo que caminar senderos y senderos y esto ya tiene su tiempo y ahora sí que lo está viendo, ahora lo está notando, ¿eh? Sigue sintiendo que en verdad no reconoce que de verdad no estuvo muy equilibrada esta persona, de corazón lo siente, sabe que se fue y que no debió haberlo hecho, se arrepiente en verdad de haberlo hecho y lo sabe. Su corazón le dice, dejé la relación, la dejé botada, dejé Acuario, abandoné Acuario, porque no estaba equilibrado todavía, no sabía, rompí la relación, fui yo quien tuvo la culpa de todo esto y ahora me arrepiento de todo esto que he hecho. Vamos a seguir acá, pero mira lo que viene. Tiene unos deseos inmensos de agarrarte y de apapacharte y de estrujarte entre sus brazos, porque esto es el deseo y el deseo. Esto es fuego, fuego. Esta persona viene como queriendo de verdad. Tiene unos grandes deseos contigo, deseos de estar contigo en la intimidad sobre todo, ¿ah? Y también estoy viendo que sí, que esta persona está mirando al pasado con el deseo inmenso de replantear la relación. Es cierto, también vuelvo y digo acá, esta carta aquí es la carta que ya la veo medio, estoy viendo que no se le va a hacer muy fácil, ¿sabes? A esta persona volver contigo como que no se le va a hacer muy fácil. No es tan fácil venir así porque ahora yo quiero, porque ahora me estoy sintiendo así o me estoy sintiendo asado, porque ahora yo quiero regresar un momentico. Eso depende de lo que diga Acuario. Veo así que sí, mira, quiere arrasar como de lugar. Esta persona quiere pasar por encima de quien sea con tal de venir nuevamente donde tú estás. Vuelvo a insistir, para mí que esto es una persona sinceramente que tiene mucho que ver con el signo de con el, los signos de aire, como por ejemplo acá Acuario, Libra, Géminis. Estoy viendo acá que puede ser Acuario con Cáncer, Acuario con Géminis, Acuario con Aries. Vamos a seguir viendo acá. Mira, sí, tú también como que estás deseando que esa persona regrese. Sí, señor. Tú también quieres que regrese, mi querido Acuario. Esa es la verdad. Y sí, aquí este es el veredicto final de esta situación y este veredicto está diciendo lo siguiente: me voy a arriesgar de nuevo a la relación, quiero volver con Acuario, voy a hacer todo lo humanamente o lo inhumanamente posible, lo que fuera, para volver nuevamente con Acuario. Sí que te lo digo. Vamos a ver aquí qué otra cosa te quieren decir las cartas. Estos mensajitos que pueden ser de la parte de tu personita especial o puede ser de tus seres guías que te estén dando una advertencia con respecto a esto. Mira cómo se me voló. Mensajes que vienen de lejos.
Muchas esperanzas. Claro que sí, mi querido Acuario, aquí no hay duda. Aquí no hay duda de lo que viene ahora. Y entonces, para aquellas personas que realmente quieren esa persona del pasado que vuelva, yo les diría que juntos, digamos, lo decreto, lo declaro, lo afirmo, lo confirmo. Esto es un tremendo decreto que encontré yo en un libro de decretos para manifestar esto lo más rápido que se pueda y con seguridad. Así sea cuando sea, porque el tiempo, yo no doy tiempos. A mí me parece que los tiempos hay que respetarlos, los tiempos son los tiempos de Dios y más nada. Pero sí, lo decreto, lo declaro, lo afirmo, lo confirmo, cuando tenga que venir, que venga. Así que saco otras parejitas más acá para ya despedirme y sale Acuario Escorpio, Acuario Cáncer, Acuario Capricornio. Ok, nos estamos viendo entonces en otra lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Aquí se está notando probablemente que muchos de ustedes eso fue soltando y esta persona volando a buscarte. Porque va a pasar por donde sea, como sea, de la manera que sea, disfrazándose de lo que sea. Pero esta persona viene a buscarte. Así que ahí te dejo yo con esa lectura. Nos estamos viendo. Bye bye.